explotar. Ah, interesante. ¡Qué galicia lo de planicia! Ahí está. Un espejito de agua y tú dices, no, no voy a pasar por ahí ni fregando. Ya son embarcaciones artesanales casi, hechas con madera parchada. Es complicado confiar. A veces hay unos huecos bien pronunciados. Hay que tener cuidado, aquí antes me ayudó con esa tabla, si no me iba. Por ejemplo, cuando traté de estacionar la moto y bajé la pata, casi me voy porque había un hueco bien grande y gracias a Andrés, que rápidamente puso una madera, me salvé caer al lago Titicaca. Estaba fría el agua. O sea, yo venía abajo la moto. Está complicado. Mejor. ¿Qué tal la experiencia de tener las motos en un ferry? No sé por qué me siguen temblando las piernas. Subir la moto ha sido simpático. Sí, curioso, ¿no? Curioso. Igual le ajustaba ahí dos momentitos. A ver, pon la patita. Andrés me ha ayudado poniendo la madera, porque si no me viene caldo. Otra que gira aún. Uy. Buenos días, disculpa que te incomode. Sí. ¿Cuánto cuesta esto? La moto, no sé. ¿El carro? O sea, esto es 40 pesos. ¿40 pesos tú? Bueno, será igual o menos. Menos. Debería ser menos, debería ser 20. Claro. Vamos a ver. 30 está bien pago. Sí. Para que no nos agarre el sol. Sí. ¿Y el señor está ahí adelante o no? Sí, ¿no? Sí, pues tiene que navegar. Ahí está, yo pensaba que era automático. Control remoto. Maestro, buenos días. ¿Cuánto nos va a costar por la moto? A 20 pesos. Ok, perfecto, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Cristian. Yo soy Dino Allen. Venimos manejando desde Lima. Oh, muy bien. Sí. Muy bien. ¿Hasta dónde van a llegar? Estamos yendo a La Paz, Uyuni. Vamos a ver un poquito más y ahí ya regresamos a Perú. Ayer hemos estado en Copacabana, muy lindo por acá todo. Muy, muy bonito. Y esto es una experiencia también. Única. Única. Pero muchas gracias. No la molesto más. Gracias, hasta luego. 20 bolivianos equivale a 10 soles, diríamos 3 dólares aproximadamente. ¡Wow! 20 bolivianos por cada uno, buenísimo. Perfecto, la mitad. Sí, perfecto. 80, tiene 5. Sí, ruedas 3. 3. Ahora es un bajen si pueden. ¿Qué tal esa aventurita? Bien. Chao, gracias.
agradecido. Gran experiencia la de Jorge. Me parece increíble. El estrecho de Tiquina fue un momento importante en el viaje porque definitivamente no estamos acostumbrados a pasar las motos en ese tipo de vehículo. Superando estos retos y estas trabas y estos miedos que crees que puedes, que pueden paralizarte y decir, no, ya no paso, voy por otro lado. Dices, no, a la vamos con todo. Vamos, con todo. Sí. Hola, para ir a La Paz, por allá. Uy, me manda por acá, voy a dar la vueltita entonces. Google Maps a veces te manda por los lugares más absurdos, brother. Ciudad grande es un poco caótico, ¿no? El tráfico, las pistas estaban muy bien, eso sí, las pistas estaban. Para mí fue la primera vez que visitaba La Paz, tenía sentimientos muy encontrados en cuanto a lo parecido, en cuanto al tráfico, en cuanto a la gente, a la cultura, y algunas diferencias que me parecían positivas, como por ejemplo, La Paz es una ciudad mucho, mucho más limpia que Lima. Lima, lamentablemente, es sucia. O sea, en el Perú, la gente, lamentablemente, por ignorancia, por mala educación, contamina demasiado. Bolivia era mucho más limpio que Perú. Y bueno, el tráfico sí era terrible, ¿no? El tráfico sí nos hacía sentir como en casa. Nuestro querido Enrique que nos trató, increíble. Es alguien con un corazón muy grande, nos abrió la puerta de su casa, nos presentó a sus papás, nos hospedó. ¿Todo bien? ¿Qué tal el viaje? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Bienvenidos a Bolivia, bienvenidos a La Paz. Muchas gracias. Qué gusto conocerlos. De verdad, todo lo que estamos viendo nos gusta. Qué belleza. Me alegra cuánto tenerlos acá. Estamos contentos, hermano. De verdad que sí. Súper amable la gente. Todo lindo. Nosotros también acá esperándolos con los brazos. Qué lindo. ¿Cómo han estado? Vamos a sacarnos todos estos cachivaches. Ah, pero adelante. Pase, pase. Padre como su abuelo son personajes importantes del motociclismo en Bolivia. El abuelo de Enrique tuvo las primeras Harley Davidson y fue de las personas que abrieron el camino de la carretera de la muerte. Es una familia que tiene el motociclismo en el ADN. Iber, sí, Iber, de acuerdo. Señor, papi, un honor,
conocerlo. De verdad que es un honor. Cuando alguien tiene el entendimiento de lo que es el motociclismo y trabaja en una empresa, las cosas son muy diferentes. Estamos en típica Chumani aquí con nuestros queridos compañeros y que acaban de llegar de visita y que sean totalmente bienvenidos. Me alegra mucho que estén aquí, de hecho esto es algo que yo estaba esperando. Muchísimas gracias. Que, por favor, bienvenidos. Saludos. Está siendo una experiencia increíble. ¿Estás de acuerdo? Conociendo gente hermosa, muy cálida, muy abierta a recibir gente nueva y desmitificar todas estas cosas que dicen. Sí, qué loco, y estoy abrumado de tanto cariño, alucina el paja. Qué bonito. Qué lindo, de verdad. Qué lindo Bolivia, qué linda gente, de verdad. Ay, qué lindo Bolivia. El costado. No puedo mover más, es mucho. Yo no puedo con mi vida tampoco. El concepto de este lugar nos encantó. Convergía el arte, la buena música, la pasión por el café, por el buen trago, por la buena comida. Y con gente muy abierta a conocernos, muy curiosos también, porque ya, como decía Andrés, nos preguntaban muchas cosas del viaje y de Perú. Todos muy buena onda, todos dispuestos a darnos toda la información que necesitábamos, a preguntarnos un montón de cosas también, porque imagino que tienen ganas de hacer un viaje como el nuestro. Increíble, muy bonito. El diseño interior, la temática, la comida, todo. Nosotros solamente queríamos una cama y morir un ratito. A la mañana siguiente empezamos el día con toda la parte histórica, cultural, arqueológica y habíamos diseñado la ruta visitando primero Calamasaya, que es uno de los centros arqueológicos más importantes de todo Bolivia, donde se encuentran piezas muy importantes, muy valiosas de la historia andina. Estamos en Calamasaya. Así hicimos el recorrido todo el área de Tiahuanaco. Acá nos tenemos que sacar todas las casacas y los pantalones de moto porque pesa muchísimo y es sumamente incómodo. Y como vamos a caminar como una hora bajo este sol andino que te changa la cabeza, bloqueador, no se olviden. Soy Chanel, alienígenas ancestrales. Veremos si mienten. Cuando uno llega
Pumacungu se encuentra con cientos de piezas monolíticas, geométricas, perfectas, con trazos, con altos y bajos relieves, pero dispersas por todo el área. Entonces es un poco raro, es como si hubieran armado un castillo de naipes y después lo hubieran roto. Es extraño, es... El hecho de tener una cultura con cosas tan parecidas en lugares tan lejos que tú dices, no, es imposible, y imagínate ese imperio moto. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo está? Para el museo de trenes, ¿por dónde tengo que entrar? ¿Se encuentra cerrado? Fue triste porque desde Lima ya teníamos diseñado esta visita, ¿no? Y en internet salía que estaba abierto, entonces un poco de cuidado ahí. Qué lástima. No figura ahí en internet, nos venimos desde La Paz. Y en realidad desde Lima. Solo los fines de semana. Y no podemos ir un poquito ahí, bajarnos de la moto y mirar un poquito por allá. ¿Sí? Ya, gracias. Sí, vamos con la moto. Hasta el museo de trenes, un poco decepcionados porque parece que no abren hoy día, pero internet no decía eso, decía que estaba abierto. Las motos están acá a la vuelta, qué pena. Pero tuvimos una suerte muy especial de encontrarnos al señor Raúl, que era el encargado del Museo de las Culturas del Lago y del Museo de las Locomotoras, y con toda la buena onda del mundo decidió abrirnos las puertas del museo, prendió todas las luces y tenemos todo el museo a disposición de estos dos enanos regordetes que se fueron a conocer ese museo, así que tuvimos también la putita de suerte que nos acompañó. ¡Hola! ¡Para entrar al museo! ¡Por favor! ¡Venimos desde Lima! ¡Queremos ver! Muchas gracias. Usted, por allá. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Raúl es mi nombre. Raúl, señor Raúl. Andrés. ¿Cómo estás? Buenos días. Yo soy Dino. Qué bueno que está, porque nos íbamos a ir un poco tristes. De verdad. Venimos en moto desde Lima. El señor Raúl nos está salvando el día. Él es el encargado del ingreso al museo. Felizmente nos lo cruzamos. Solo abren los fines de semana. Sí. Estamos miércoles. 30 bolivianos para entrar al museo de sitio, que se ve que está interesante. Aquí se pueden sacar camaritas, todo tipo, fotitos. ¿Sí? Todo. Pero sin flash, no puede ser, ¿no? Sin flash. Mientras además ustedes pueden estar en la mano. Ya, gracias. Thank you.
siempre voy a recordar qué lindas personas nos hemos encontrado en Bolivia que nos han ayudado y nos han abierto las puertas literalmente. El Museo de las Culturas del Lago, siendo un museo pequeño, era un museo que estaba diseñado muy bien, muy didáctico, muy lúdico y con piezas que explicaban bien la historia de los inicios de las culturas andinas, del Imperio Incaico, del Perú antiguo que en algún momento unía a estos dos países y del inicio de la República de Bolivia. Y fue muy grato también encontrar mucha gráfica de Huamán Poma de Ayala. Y viendo las piezas del museo, te das cuenta que no hay mucha diferencia entre Perú y Bolivia, ¿no? O sea, las máscaras, los trajes típicos. Hemos sido una gran cultura y como en todo Sudamérica se sienten los lazos de hermandad, o sea, que eso es algo que no deberíamos perder, ¿no? Deberíamos fomentar más esos puentes culturales y recibirnos como nos han recibido allá. Muchísimas gracias, señores. De verdad les agradecemos bastante porque nos íbamos a ir sin ver esto. Y el museo allá está precioso, con toda la historia. Está lindo, de verdad. Muchas gracias. Valió la pena todo el camino. Ah, qué bien, qué bien. Sí, tiene que ser así. Claro. Luego la suerte que hemos tenido de haber encontrado al señor y que nos haya permitido entrar y literalmente ha abierto el museo, ha prendido las luces para nosotros. Tranquilamente nos ha podido decir que no. De verdad que es un lugar que sí vale la pena visitar. Está a una hora y media de La Paz, con dirección Desaguadero. Y el museo que vimos primero creo que explica bien y guarda bien la historia de Bolivia. Un museo pequeño pero muy lindo, y esta estación de trenes con las reliquias que tiene también es algo muy pintoresco que vale la pena visitar de todas maneras. Ahora a La Paz. ¿A La Paz? A La Paz. Y de allá a la pastelería porque tengo un cajito para un ambroso. Uf, increíble. Porque era como que pasito por pasito, ¿no? Cada vez íbamos descubriendo algo un poco más grande y más grande y más paja. Y cerrar con el Museo de las Locomotoras fue como que brutal. Era como estar en, qué sé yo, en el Museo Arqueológico de los Transformers. Era, ¡oh! Creíamos que había un nexo entre ese Museo de Locomotoras con el cementerio de trenes. Fue como entrar en una máquina del tiempo, ¿no? Acero por todos lados, herramientas gigantes. Imagino que ahí era uno de los espacios donde arreglaban y le daban mantenimiento a todas las locomotoras que transitaban en Bolivia en esa época. Creo que hemos tenido muchísima suerte. Es un culo. Ahora una galonera, siempre. Siempre, siempre una galonera para cualquier viaje.
tuvimos mucha información de distintos lugares y de distintos amigos que nos hablaban del problema de la gasolina en Bolivia. Y eso generó algún miedo que en algún momento íbamos a tener que enfrentar. Porque nos habían dicho muchas cosas, que no te vendían, que era demasiado cara, que era muy complicado conseguirla, que habían muy pocos lugares para tanquear. Y creo que sí habían pocos, ¿no? No habían tantos que digamos, o sea, acá, a comparación de acá, acá hay un grifo cada 4 cuadras, creo. O sea, pagábamos el doble, hemos tanqueado 2 motos y 2 galoneras y seguía siendo barato. Así que es un buen punto a favor del viaje a Bolivia. El precio internacional va a salir el doble. Ya, no tengo ningún problema, dale. ¿Sí? El doble. Precio internacional. Si tú eres extranjero, pagas 100. Claro, los bolivianos pagan 350. Claro, tienes mención con el gobierno. Ahora es cierto. Está bien. Tanque lleno, querido. ¿No? Tanque lleno, por favor, sí. Y también mi galonera. Igual, los dos vamos a hacer lo mismo. Bien, ¿el octanaje de cuánto es, me dice, la gasolina? 92. Ya, gracias. Perfecto. 92 es el octanaje. Sí. ¿Le puedo pagar con tarjeta? Sí. Sí, ya, perfecto. Ahí está bien. Gracias. Y aquí, por favor. En Bolivia, el gobierno subvenciona a sus ciudadanos. Tú, que eres turista, no tienes por qué ser subvencionado. Tú pagas el doble. Ahora, pagando el doble, tanqueando la moto, llenando la galonera, igual seguía siendo más barato que en Perú. Entonces, no hay de qué quejarse. Si eres europeo y estás viajando por Sudamérica, tu dinero vale 4 veces más. O sea, no hay de qué quejarse. Por ahí he escuchado casos muy tristes de gente que quizás le han puesto combustible muy malo, qué sé yo. A nosotros, por suerte, no nos pasó. En La Paz encontramos gasolina de 92 octanos y recuerdo que ya en zonas más alejadas, definitivamente la gasolina era de menor calidad. Eso quizás podría traer algún problema en la inyección, pero bueno, de regreso del viaje, lo recomendable, lo lógico es hacerle un mantenimiento completo a la moto. Y ahí ese problema lo estarías eliminando. Tranquilo, fallar. Un viaje, me dice el señor. ¿Ah? Dios, nos necesitamos el viaje. ¡Gracias! Salimos de La Paz tempranísimo, comenzamos a subir. Las pendientes eran bien achoradísimas, las curvas también muy, muy cerraditas. Tráfico, gente, o sea, no para. Repito, el tráfico sí es muy parecido al de Perú. Considero que en Perú es peor. Y dijimos, vamos a manguear. Igual dentro de los límites permitidos, según creíamos nosotros. Nos pararon. Probablemente nuestro viaje podría ser truncado por algo que no habíamos tenido en mente, que eran los límites de velocidad. Pero no habían carteles, ¿qué hacemos? ¿Cómo fue esta intervención policial? Te tomó por sorpresa, conversaron contigo, te tantearon y después te clavaron la daga. Fue de sorpresa. Porque de un momento a otro aparecieron con una bandera roja y nos dijeron, estaciónense. Fue sorpresa también porque fueron muy amables. Estaban conversando con Andrés sobre el poncho que Andrés lleva en la moto, que es de su abuelo, y que Andrés lo lleva con mucho cariño, y hay toda una historia con ese poncho. Y Andrés y uno de los policías estaban conversando del poncho, entonces yo pensaba, todo está bien, todo está hermoso. Es mi poncho, de mi abuelo. ¿Ese poncho que se ve? Sí, ese me da suerte, me cuido. Claro, lindo, hay que tener su protector. Maestro. Tengo impreso también la licencia, si necesita. No, no, está así. Okay. Está bien, señor. Nuestro objetivo hoy día es llegar a Uyuni. Uyuni. Pero nos dicen que está haciendo frío. Más frío. Fuerte. Más frío todavía. Había más frío, sí, Uyuni. Nuestro Uyuni está yendo. Sí. Somos bastante respetuosos del manejo.
tratamos de no cometer imprudencias. Pensamos que era algo de rutina, pero se me comunica oficialmente. Por exceso de velocidad. Por exceso de velocidad. Sí. Pero ¿cuál es el límite acá 80, entonces? En Bolivia. ¿Mm? 80, hasta 90 puede ir. No hay problema, pero 105. De eso dependía seguir un viaje como lo veníamos haciendo, con mucha suerte, con mucha buena onda, a tener que ir al banco a pagar una papeleta que no me acuerdo de cuánto era. Sería una pena venir hasta aquí para quedarnos a mitad de carretera camino a Uyuni. ¿Continuará o no continuará? ¿Seguimos o no seguimos? Uno de los policías que nos paró nos había disparado la pistolita de velocidad y decía que habíamos llegado a los 100, cosa que no era cierta, porque habíamos llegado al 98 y me puse a conversar con él de que no era 100, es 98, no es 100, es 98, no es 100, es 98. No llegué a 100 tampoco, pero bueno, está bien. Y de repente, sí, exceso de velocidad, tiene que pagar tanto en el banco, por favor vaya. Y era como que, no, ¿qué pasó? Lo único que quedó fue asumir la responsabilidad, asumir el error y pedir las disculpas del caso. Tanto Andrés como yo le pedimos disculpas a la policía y les prometimos no volver a cometer ese error. Ahí le echas un toche, ¿qué tal le echas? De verdad que no lo vi, disculpe. Aquí 100 metros ahí. Ok, sí, pido disculpas. Si es que cometí el error de pasar y infringir ahí la ley. Después verán lo que pasó. En verdad nunca llegamos a Uyuni. Entonces estamos en Bolivia aún.